¡Hey! ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos días sin vernos las caras? Bueno, estas últimas semanas he ido haciendo varios pedidos de vinilos que me han ido llegando a casa y de los cuales he hecho una selección de cuáles son los más perquesianos para traerlos aquí al canal. Así que os voy a enseñar unos cuantos discos que sonaban siempre en el perque. Así que manos a la obra y espero que os gusten. Antes de empezar, también mencionaros que los discos que os traigo hoy son todos de la última etapa del Perqué, 2004, 2005, 2006. Una etapa genial tanto para la música máquina como para los discos import, que es lo que traigo hoy. Unos poquitos nacionales y otros poquitos extranjeros. Así que nos vamos con el primero. Es un Picture traído de Italia, aunque reeditado aquí en España, con la X del Perqué, un logo precioso. Original de Soundtech y reeditado por Beat Music. ¿Qué disco es? ¡Qué! Your ass. Exactamente, Kick It Kick, Kick Your Ass. Un disco genial, brutalérrimo. Y además trae una base que es la de Icon Polizei. No sé si podrá enfocar por ahí, pero es un basote increíble. Así que dos temazos en un picture genial con la X del Perqué, con ese logo precioso. Así que 2004, un tema muy, muy, muy sonado del Perqué. Y súper bonito, además es un tema que me marcó muchísimo. Disco import italiano, que no lo había mencionado, Soundtech, un sello discográfico italiano, un disco genial. Así que vámonos a por el siguiente. Nos vamos al 2005 con un disco nacional traído por Perqué Records, Ye Aron, Tiranice. Un discazo increíble, 100% máquina evolutiva sonido Perqué, producido por César Benito y David Pamies, es decir, por Wenry. Un discazo que tiene tres cortes increíbles, tanto el primero, Tiranice, como el segundo, Quality Control, que es una melodía que sinceramente adoro. Hace ya unos días traje una mezcla al canal con esta canción porque me encanta. Y un basote totalmente perquesiano, Magura, buenísimo. Vieron Tiranice, Perqué Records 2005, la verdad que es un temazo contundente, contundente, perquesiano, perquesiano. Así que, siguiente disco. Volvemos al año 2004. Con un disco traído directamente desde Italia, pero ahora no toca una melodía, sino que toca un basote, una de las bases más sonadas en el Perqué en los últimos años. ¿Sabéis de cuál os hablo? Paranoia, paranoia. Sí, Digimind, Paranoia. Un basote súper, súper cañero, súper sonido perquesiano. Así que directamente desde Italia, desde el sello Soundtech, Digimind, Paranoia. Un disco que no puede faltar en cualquier colección de un buen perquesiano. Un basote súper contundente, hardstylero y muy evolutivo. Así que Digimind, Paranoia. Paranoia, paranoia. Vamos a por el siguiente disco, familia. Familia, de todos los discos que os estoy enseñando hoy, ahora nos vamos con el más antiguo dentro de ellos. Nos vamos al año 2001, con este discazo hard trance. Outsiders. Buenísimo, muy muy sonado en el Perqué. Normalmente todos los discos import que traigo suelen ser hardstyle italiano o hard trance alemán, belga o holandés, pero este disco viene directamente desde Austria, desde Hotscore Records. La verdad que muy muy sonado el Perqué. Cuando descubrí que era un disco austriaco me quedé un poco asombrado, pero la verdad que es un discazo increíble. Bueno, no estoy enseñando los discos tal y como están, pero bueno, están totalmente inmaculados, impecables. Y este disco no es menos. Así que 2001, Outsiders, ya hace 17 añitos de este disco, así que muy muy perquesiano y nos vamos con el siguiente. Para el siguiente disco volamos directamente al año 2004. Os traigo un disco import traído desde Escocia, una cantada UK Hardcore tremenda. ¿Y quién era uno de los reyes de la música UK Hardcore? Sí señor, Scott Brown. Y este temazo es el I'm in Heaven. When I'm with you, I'm heaven. Tremendazo disco UK Hardcore y reeditado aquí en España por Perqué Records. Como muchos de vosotros sabéis, Scott Brown pinchó varias veces el Perqué y es que sus producciones en aquellos últimos años del Perqué eran tremendas y la mayoría de ellas salieron reeditadas por Perqué Records. El disco está impecable y me encanta que tenga la X aquí, el logo del Perqué, tremendo. Me encanta. Así que una melodía cantada UK Hardcore del grandísimo Scott Brown, que es un DJ productor buenísimo, así que no podía faltar en la colección. Vámonos con más musicote. Y vamos con otro disco import, año 2006. Ya queda poco para que cierren el Perqué, pero aún sigue sonando musicote en la Santa Casa. Así que nos vamos a Italia a traer un discazo buenísimo del sello Groucho 2006, un basote hardstylero, Mental Shock Music for the People. ¡Ayúdame!
buenísimo. Ese pianito inconfundible es un basote tremendo. Muy, muy sonado el Perqué, pero también era un disco muy pinchado por DJ Sisu. Si lo pensáis bien, DJ Sisu fue el ganador del concurso Perqué 2004, así que normal que se criara con este tipo de musicote. Ya os digo, un basote del 2006, tremendazo, y no puede faltar en cualquier colección de un buen perquesiano. Groucho, Mentashock, Music for the People. Bueno, familia, y para despedirnos ya, os traigo el último disco. Y esta vez toca uno nacional, un disco maquinero genial. Beat Music, año 2005, Guille DJ, Mistakes. Tonight. Tremendazo disco. Además me encanta porque combina lo mejor del sonido maquinero con guitarra eléctrica. Son dos sonidos que me encantan y los combinan a la perfección. ¿Y quién cantaba este disco? Cómo no, la grandiosa Marianne Dacal. Vamos, solo tengo buenas palabras para ella. Tremenda cantante y es un disco súper completo. Esta cantada maquinera que te transporta al Perqué directamente. Tiene un basote también el disco que se llama Antivalium, que es muy muy bueno. Es un disco con cuatro cortes súper aprovechables, Beat Music 2005, muy sonado del Perqué. Así que el último disco que os traigo hoy es un discazo maquinero. Máquina con todas palabras, buenísimo. Pues nada, familia. Espero que os hayan gustado mucho los discos que os he traído hoy aquí en el canal y que este musicote os haya teletransportado directamente al Perqué en esos últimos años de fiesta, en esos últimos años de sonido máquina evolutiva, en esos discos import que sonaban siempre en el Perqué y que eran muy difíciles de escuchar en otro sitio. Así que espero que os hayan gustado muchísimo, os hayan traído buenos recuerdos y son discos que uno tiene que tener en su colección y ampliar esa colección perquesiana, es algo que me encanta. También alguno de vosotros me dejaba en los comentarios en YouTube que cuánto me costaban estos discos más o menos. Bueno, esta vez más o menos comentaros que me han costado de media entre 6 y 10 euros los discos. Algunos 6, otros 8, otros 10. Pero son discos que están perfectamente conservados, están impecables. Algunos de ellos han traído desde el extranjero, así que me parecen precios súper razonables. Y ya que estamos aquí, también daros las gracias a todos porque somos 1400 suscriptores. Somos 1400 maquineros en el canal, que se dice pronto. Hemos formado una pequeña comunidad maquinera y eso me encanta. Somos como una piña unida. Me alegro de poder compartir este musicote con vosotros y que lo apreciéis. La verdad que veo muchos comentarios positivos y gente que me apoya. Así que la verdad que mientras estéis ahí de mi lado, yo seguiré compartiendo este musicote con vosotros. La verdad que también me gusta que veo que es un canal con mucho respeto, con usuarios que se ayudan unos a otros, informando de los temas y tal. Eso es muy bueno. Incluso en alguna de las últimas fiestas máquina que me he pegado, me he encontrado con algún suscriptor, suscriptora, tú eres el de Remember Castefa, y yo, ostras, y me he quedado, sí, sí. Así que la verdad que estoy muy contento de cómo van las cosas. Y también, si queréis proponerme algún vídeo referente al mundo de la música máquina, de los vinilos, de la música electrónica, de discotecas abandonadas, cualquier cosa que se os ocurra, dejadmelo en comentarios y si se puede hacer y si lo puedo estudiar de mirar y hacerlo, pues lo haré encantado y lo traeré al canal. Así que dejar un buen me gusta al vídeo, seguir dándole caña ahí y nos vamos viendo con más discos pronto, ¿vale? ¡Perqué a tope, familia!